champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Mesera para el Chacho, liquida Chacho, Chacho, tapa Dulcito, viene para Pucineri, sola Luchanz, sola Luchanz, lo van a buscar a Luchanz, se juega la vida Dulcich. Qué bárbaro. Muy bien, Carrizo. No está bien la cancha, te digo ya. Solargo que viene, Insúa que va, Fruto que espera, y esta me gusta, el Pocho, oh, busco al arco otra vez Dulcich, pinta para figura el arquero, sí, de Huracán. Espera. Momentos en Tres Arroyos. Mira, acá tenés la primera. Este es el taco exquisito de Fruto, buscándolo a Pucineri, que ve a dos compañeros y sin parar la pelota manda al centro, responde bárbaro. Dulcich. Cáceres. Esta es la segunda, Insúa desborda por la izquierda. Lo ve a Frutos, pero opta por el tiro al arco y el arquero saca también con los puños hacia adelante. Hizo que bien que la dejó correr para Frutos y me gusta. ¡Tatán, tatán! ¡Frutos! ¡Frutos! ¡El Luchán tapó Dulcich! ¡Acaba el Luchán! El rebote malagueño y domina Dulcich, que pinta para la figura del partido. Sí, me parece que Frutos no midió a dónde meter el remate. Pateó. Carrizo, Muñoz. Prepara el centro Muñoz, es de Dulcich, es de Dulcich. Se frena Rodrigo, la cambió para Caña, bomba al arco que me gusta, Caña. Se luce Dulcich, es tiro de esquina, viste que me gustaba, Dieguito, bomba, bomba. ¿Sabés qué pasó? Que Dulcich estaba muy tapado, tenía varios jugadores delante, por eso se encuentra la pelota, cuando pica, da un par de pasos adelante y resuelve muy bien el arquero. Este es el tiro de Caña y la muy buena respuesta del arquero. Bueno, es con 10, La zurda del Pocho Insúa o Carrizo. ¡Carrizo! No la rebota Dulcich. Carrizo en Zapata, Abraham, Biglia, Cángele y Sergio Agüero. Vemos el tiro de Carrizo, muy fácil para Dulcich. López Rojas, el chico jugaba en Huracán. De Matías Manrique viene para Martínez. El pelotazo largo para Insúa que está habilitado. Y espera Fruto. ¡Oh! Tapa Dulcich y la saca la ballena. Antes la respuesta de Dulcich, que tiene una particular predilección por sacar la pelota con los puños. Sí, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Cáceres. Espera, gritando el chino. Pasó el Pampa, no pudo Mani Benome. La pone para el Guli. ¡Qué bien Dulcich! Evitando lo que era el tercero. Tres pasos adelante y le tapó una pelota de gol impresionante. Fusilamiento del Guli con ese zurdazo. ¿Quién apareció? Palacio. Mire lo que hace. Apenas un taco, nada más. Pero claro, lo deja solo al Guli, que saca un buen remate fuerte a media altura, responde el arquero. El taco desacomoda toda la defensa local y el arquero la saca al córner. Rodrigo para Palermo, el Guli, viene para el Guli, el Guli. Tapó Dulcich, lo que era el cuarto y partido liquidado. Es tiro de esquina para Boca. Lo felicita Guglielmin Pietro al arquero, un buen gesto del ex mediocampista de Gimnasia que pica muy bien habilitado, marcó en línea la defensa. Y Palermo y la zurda, Dulcich. Fue bueno el tiro de Palermo y también buena la respuesta del arquero abajo, otra vez. Habían ido los tres defensores con el Guli, entonces Palermo con el taco quedó libre. Boca hasta ahora tiene 16 goles a favor, 8. El negro Cáceres prefiere buscar el arco, Dulcich la rebote, lo tiene Pucineri, otra vez Dulcich. Pinta para figura, lo dije, los 5 minutos. Ya pintó, le digo, ya es la figura del partido Dulcich, que aquí se vio sorprendido porque la pelota pasó entre varios jugadores y pudo rechazar. Sí, tiene 23 años, mide 1,90 m, es de Río Cuarto y le sacó el puesto a dos históricos como Lo Tártaro y Pardal. Vemos el remate y la respuesta del arquero sacando la pelota. Ahí está, el bombazo de Carrizo, sacando la pelota hacia el costado. Después puso. Acabado de volver a Neri y este le pegará el arco seguramente al palo izquierdo de Dulcich. A ver si hacen eso. Y Morel, Neri al palo izquierdo. Y Dulcich que viene salvando Huracán. El centro para el Guli, que bien que la bajó el Guli. Se juega la mini gana Dulcich. Mientras todos los defensores de Huracán miraban. Claro, había picado muy bien habilitado Udren. Adelantado. Insúa. No salió la pelota, lo corre Malagueño, lo va a buscar a Fruto. No salió Dulcich, Fruto.
Dulcis y la viene sacando la Ballén. No había salido, quedó a mitad de camino. Para mí, la figura de la calle. Sí, sí, sí. Lo del lío que tiene Zapata para jugar en esa posición, ¿no? Muy bueno lo de Dulcis. Solo contra el mundo. Un gran centro largo de Federico Insúa. Sí. Acá la tenés, mirá. Ves que amaga ahí, se queda a mitad de camino y mirá sí. Qué bien que resuelve después, a puro reflejo. Frutos la cabecea bien porque lo ve al arquero adelantado. Otra vez, mira. Respuesta del arquero. Martínez. No puede Zapata. Para Jonás, acá va Jonás, que es una locomotora, va a meter el centro. ¡Oh, Martínez, está el torpedo! ¡Oh, qué bien Dulcis! Está muy cerca Vélez en el arranque. Al largo, ya se lo digo, ¿eh? Al primer palo de Dulcis. Sí lo conoceré a este. Acaba el Tarito Gracia. Dulcis, que se luce y la saca el córner. De membolilla, viejo. Le damos, pero usted sabe que no le pegó muy bien, Gracián, digo, porque no la pudo poner en el palo más cercano. La puso en el medio del arco. Por eso Dulcis respondió bien y la sacó al córner. ¿Quién va a patear el tiro de esquina? Le van a pedir a Gracián. Gracián. Porque tiene que cruzarse la cancha. Esto que viene para Arias. Ganó Arias. Espera el burrito Martínez. Allá toca atrás. Dulcis, que le da el gol de Cubero. Brillante el arquero que pinta para la figura de la cancha. Somoza más atrás, Fabricio Fuentes. Sí, Fabricio. Gracias. Muy bien, Dulcis. Antes que todos. Para más cortar. Abierto, más abierto y más entretenido se ha hecho el partido. Mirá, son 3-3. Sí, sí. Vitali le apunta a Vitali. Bien, Dulcis respondiendo. Míralo a Pelotín, probando desde 30 metros. Míralo, ¿quién? A Pelotín. Ah, mirá qué confianza tenés. Recto. Hacia... Mirosevic, qué bien que la hizo. Levantó la cabeza Mirosevic. Dulcis al córner. Compartimos el tiro de Mirosevic. Pone el brazo derecho Dulcis y manda la pelota al córner. Otra vez, ¿ves? Buscando el palo más cercano. Viene el arquero. Con paso Falcón, se hizo un autopase. El centro de Falcón por el segundo palo Mirosevic. Antes que todos, Dulcis. Tado Guerrero. Si esto no termina el gol, me dejo de llamar Walter. Va Guerrero, el uruguayo Guerrero. Tapó Dulcis. ¿Qué dice ahora? Sale Dulcis allí, le pega bien Guerrero, con la pierna derecha, tapa con la cara, con los brazos, vamos a ver. Se el arquero. Bien, ahí está, con el brazo y el cuerpo, evita el gol Dulcis. El centro que viene de Barrado, Guerrero que no puede, Dulcis no lo había tocado nadie. Dulcis y termina yéndose al córner, allí está. No puede Dragojevic, que si la peinaba podía haber marcado el gol en contra. Pasó el ataque el Cholo Simeone, miralo a Guerrero. Acaba Guerrero, Dulcis que se juega la vida, para mí, la figura del partido. Y sí, ha sido muy importante Dulcis para mantener el cero en su arco, ¿no? Está corta increíblemente Godoy Atocito. ¡Oh! El arquero y el tiro de esquina que corresponde, señoras y señores. Atlético de Rafaela, el error de Godoy dejando corta la pelota. Segundo macanazo de Godoy y vemos la reacción de Dulcis ante el arranque que define ante la tapada de Dulcis. Claro que me metiendo en el área, directamente al arco se le metía Dulcis, atento el arquero, chico de Rafaela. Díaz está vinculado a Talleres porque es uno de los gerenciadores, sí, está vinculado al grupo de Saint-Étienne de Francia. Saca la camisa Baroni, le queda la pelota, Manquez al arco, ¡oh! Impresionante, notable, sensacional. Diga algo que así le ha salvado Dulcis de la caída de Talleres de Córdoba. Levanta la mano el defensor de Talleres. Y aquí vemos la tercera atajada de Dulcis, que se está ganando el puesto. Está aprovechando el arquero de Talleres hoy la chance, siendo el tercer arquero de mostrarse en el arco de Talleres de Córdoba. Temblaron en el banco de Talleres cuando lo vieron a Dulcis. En el red que viene para el empate. Le da el Nano Clemente, se le pide sobre el área. ¡Está por el arquero! El cabezazo a quemarropa de Iglesias por el medio. Notable reacción, reflejos. Bárbaro de pasar cualquier cosa. Puede llegar a empatar Rafaela como en esta atajada de Dulcis que le tapa el gol a Reynoso. Ahí vemos cómo le baja un propio jugador de Talleres, ¿eh? Otra vez alambrado, muchachos. Sí, muchos alambrado. Muchos hinchas de Talleres. Insúa para hacer el córner. Está casa, está fruto. Dulcis que llega antes. Apura Carrillo y se va a acomodar. Otro centro va de Carrillo. El Pocho Insúa. Dulcis antes que todos. Calculó bien Dulcis. Muy bien. Libre como este, por ejemplo. A la espera Schiavi. Observemos a Palermo. Neri que levanta. Bien por Dulcis. Antes que todos, el arquero de Huracán. Pegar a largo me parece.
Por allá, lo veo a Pellegrino, por allá, lo veo a Fuente, le pega a Bravo, Somoza, Dulcic, se la sacó de la cabeza a Fuentes, sí. Lo cargó. Qué flojo ha sido lo de Vélez en el primer tiempo, ¿no? Pero Dulcic que pega el grito, por eso le deja pasar de la Dragojevic, sacando Dulcic. Camillo Fuentes, la baja Lomillo García, aparece en acción Zapata, va con mucha... Barrado para levantarla, una de las últimas para la Academia, está el Cholo Simeone en el segundo palo. Oh, muy bien, Dulcic. Ha sido muy importante Dulcic para mantener el cero en su arco, ¿no?